David Greco, conferencista internacional, que viaja por todo el mundo exponiendo la palabra de Dios con una gran unción, revelación y poder. Señor, gracias por todo lo que tú has dado, todo lo que tú has derramado sobre nosotros, todo lo que has manifestado en nuestras vidas y todo lo que está en forma de semilla que va a producir fruto al 30, al 60 y al 100%. Yo declaro, Señor, que todos estos congresistas son terreno bueno. Terreno bueno, y van a producir fruto, porque esta palabra no va a volver vacía, va a venir con muchos frutos para la honra y para la gloria del Señor. Amén, amén. Yo quiero que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, el capítulo 3. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Y yo quiero leer las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, comenzando del versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? Diga, de justicia o de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miren, quiero decirle algo. En la Biblia, siempre se comparten temas básicos: la salvación, esta es una, la justificación, la justicia de Dios, varios temas, pero no siempre están explicados de la misma manera, no siempre están ilustrados en la misma manera. Ayer por la mañana, al mediodía, cuando yo compartí con ustedes lo que es la justicia de Dios, traté de encontrar una manera
fácil, una manera ilustrada de cómo entender la justicia de Dios. Y Dios en el viejo pacto, en el viejo testamento, donde Él no puede hablar con el pueblo de Israel, no puede hablar con verdades, con sustancia, no puede hablar con verdades intangibles, tiene que darle cosas tan intangibles, cosas que tangibles, perdón, cosas que se tienen que tocar. Es como enseñarle a un niño de 4 años decirle: yo te amo. Yo le puedo decir a un niñito de 4 años que lo quiero, que lo amo, que lo aprecio, que lo valoro. Le puedo decir eso 29 veces y es el niño de 4 años me va a mirar y me va a decir: pero escúcheme bien, si yo voy y miro al niño de 4 años y le doy un dulcecito o le doy unas galletitas o le doy un heladito, ¿verdad? Entonces le digo: yo te amo mucho. ¿Qué va a decir el niño? Ah, ahora yo lo entiendo, porque me lo estás probando, me lo estás comprobando con algo que yo, con algo que es tan tangible. Yo quiero decirle que en el Viejo Testamento Dios tuvo que hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Mire qué privilegiados que somos nosotros, que recibimos la verdad tangible y ahora en el Nuevo Testamento recibimos la verdad intangible. ¿Por qué? Porque es revelada por el Espíritu Santo. No es que somos muy inteligentes, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Amén. Entonces, en el Viejo Testamento, la justicia, la ilustración tangible de la justicia es cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo: hagan juicios justos. Hagan justicia en sus juicios. Hagan justicia en las medidas de tierra, le dijo. Hagan justicia en la medida de tierra, hagan justicia en sus juicios, hagan justicia, le dice: yo quiero balanzas justas. ¿Se acuerdan lo que le expliqué? Yo quiero balanzas justas, quiero medidas justas, no hagan trampas, lo justo es lo justo. Y después, ¿cómo lo firmó? Lo firmó: yo Jehová que los saqué de Egipto, los libré de Egipto. Y entonces ayer hablamos de cómo Dios establece lo que es la justicia, lo justo de Él, la medida justa de Él. Dios mide todas las cosas, Dios pesa todas las cosas y establece una medida y un peso a todo. Y por eso dice: si van a medir algo, lo tienen que medir de acuerdo a mi medida. Si van a medir cualquier relaciones, si por ejemplo en Proverbios le dice que sus palabras sean, diga, justas. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que nosotros hablemos como habla Él. Cuando Dios habla, dice exactamente lo justo. Y cuando dice, y ustedes también, cuando hablen, hablen en manera justa. No vendan gato por liebre. No exageren. No hagan trampas, no defrauden, no prometan lo que no pueden cumplir. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios todo lo que promete? ¿Saben por qué? Porque Él es, Él es justo. Todas las palabras de Él son justas. Él es justo en sus juicios, Él es justo en sus promesas. Por eso nosotros le creemos a Él, porque Él es el Dios de toda justicia. Él, la medida de Dios es justa, el patrón de Dios es justo, los pesos de Dios son justos, la balanza de Dios es siempre justa. Y ahora, entonces Dios dice: yo soy el que firmo. ¿Por qué firmo? Porque yo soy el que los saqué de Egipto. Cuando ustedes estaban en Egipto, el faraón les puso una medida a ustedes, les puso un peso a ustedes, les puso un valor a ustedes, los trató como unos esclavos, pero yo ya había determinado la medida de ustedes. Yo ya había determinado cuando le dije a Abraham que ustedes eran un pueblo de reyes, que del lomo de Abraham iban a hacer salir reyes sobre la tierra, que iban a tener autoridad, que iban a bendecir, que iban a ser como que iban a ser numerosas como la arena del mar. Esa fue la medida que Dios estableció. Y cuando Dios dijo: esta es mi medida de Israel, pero el faraón le está poniendo otra medida, y entonces, ¿qué hace el Dios justo? Extiende su brazo y los saca y le dice: no, ustedes no van a tener la medida que le da el faraón, ustedes van a tener la medida que le doy yo. Mire, hoy por la tarde le expliqué algo a los que estaban acá. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo es un acusador? ¿Sí o no?
Ajá. ¿Y saben cuál es la palabra acusador en la Biblia? Acusador. Se la voy a decir en griego, ¿está bien? Es la palabra categoros, de donde sacamos la palabra categoría. ¿Sabes por qué el acusador es un categoros? Porque siempre te está acusando, porque siempre te quiere poner en una categoría que dice él. Que tú eres esto, que tú eres un flojo, que tú eres un cabezón, que tú eres un obstinado, que tú eres un demasiado esto y demasiado bueno y demasiado malo, que tú eres no tienes paciencia. Es él el acusador, te está metiendo siempre en un cajoncito. Ah, y dicho sea de paso, esa palabra categoros viene de la palabra ágora, que significa mercado. Entonces, él, no pienses que el diablo te está acusando delante de Dios allá en el tercer cielo, porque él no está en el tercer cielo, está en el segundo cielo y no te puede acusar delante de Dios, primeramente porque si te acusa Dios, Dios no lo va a escuchar. Porque no hay con... ¿Sabes dónde él te acusa? En el mercado. Categoros. Viene de la palabra mercado. ¿Sabes por qué? Porque te acusa en el mercado. ¿Qué significa en el mercado? Donde tú vives. Te acusa con tus amistades. Te acusa con tu familia. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra el categoros. Así que si alguien te está acusando, no te enojes con esa persona, porque hay alguien detrás de esa persona que te está tratando de poner en una categoría. Te está tratando de poner una medida. Y Dios ya estableció una medida en tu vida. ¿Y por qué estableció una medida en tu vida? Porque te enseñé que en 1 Corintios, Dios ha hecho, Dios manifestó, hizo público a Cristo Jesús como nuestra justificación. En otras palabras, Dios, cuando quiso mostrar su medida, cuando quiso mostrar sus patrones de pensamiento, su patrón de lo que significan las cosas, cuando Él quiso mostrar lo que es la bondad, cuando Él quiso mostrar cuál es la medida del amor, cuando Él quiso mostrar lo que es la medida del perdón, cuando Él quiso mostrar cuál es la medida del poder, cuando Él quiso mostrar cuál es la medida de la mansedumbre. ¿Sabe a quién mostró? ¿Mostró a quién? A Jesús. Él es el metro de Dios. Él es la justicia, lo justo de Dios. ¿Me entendieron esa? Si no, se consiguen la grabación de ayer y la escuchan como 4 veces. A la cuarta más o menos la van a... Pero escúcheme bien, porque yo ahora le leí a Pablo en 2 de Corintios. Y ahora Pablo usa otra ilustración, porque ahora Pablo no le está hablando a judíos, ahora Pablo le está hablando a griegos. Corinto era una ciudad en Grecia y le estaba hablando a griegos que se parecen más a nosotros, gente intelectual, gente que quería conocer, entender todo con la cabeza, querían entender todo con intelectualmente. Y entonces cuando Pablo le tiene que explicar esto de la gloria de Dios, que le tiene que explicar lo que Dios había puesto en ellos. El pastor recién usó una palabra bien sofisticada, que la justicia de Dios es imputada a ustedes. ¿Quieres que te traduzca la palabra esa? Sí, acreditada. Eso es cuando tienen una cuenta de banco por ahí, con 2 o 3 pesitos por ahí. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes tienen un balance de lo que sea? Ese es tu dinerito. ¿Sí? Esos son de tu dinerito. 4 o 5 pesitos, 20, 30, 100, 2000, 1 millón, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando tú vas a depositar un cheque? ¿Qué pasa cuando vas a hacer un depósito? ¿Qué hace el banco? ¿Ah? El banco te lo acredita, ¿pero a qué? A tu cuenta. Y de repente ese dinero, cuando es acreditado tu cuenta, ¿de quién es? Bueno, ¿sabes lo que Dios hizo? Te acreditó todo lo justo, la medida de Cristo, el peso de Cristo, el patrón de Cristo. Es decir, todo lo que Cristo hizo en 33 años y medio de vida,
todo lo que Él hizo, el amor que mostró, la gracia que Él mostró, la compasión que Él mostró, el poder de milagros que Él mostró, caminando sobre las aguas, pasando por lo que sea, todo lo que... Espérate, que te voy a decir, solamente los de 33 años y medio de Cristo, pero después Cristo resucitó, estuvo con ellos 40 días y después vino una nubecita y se los llevó ¿dónde? ¿Y dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. ¿Y Él qué hace en ese trono? ¿Qué hace? Reina. Y todo imperio, y todo dominio, y toda sabiduría, y toda riqueza, y todo poder, todo, ¿a quién le pertenece? ¿Cómo? Todo le pertenece a Él, todo está en Él. Escúchame bien lo que te voy a decir, esto no te entra en la cabeza, no nos entra, Espíritu Santo, por favor, agarrándame la cabeza, aleluya. Pero te voy a decir que toda la justicia de Cristo no fueron solamente los 33 años y medio de la vida que vivió Jesús acá, pero es toda la vida de Jesús, es toda la cruz, es todo el dolor de la cruz, es toda la tumba, es toda la resurrección, es toda la glorificación, es toda la ascensión al cielo, es todo cuando Él traspasó los cielos y avergonzó a todos los principados, es toda la entrada a la puerta de la Jerusalén eterna, es toda la glorificación del Hijo que se sentó a la diestra del trono de Dios y reina para siempre, todo eso, ahora toda la medida de Dios, ¡pum! ¡Pum! Acá. No fueron los 33 años y medio de Cristo en Galilea. Es todo Cristo. Le doy 30 segundos para lo que yo lo estoy pensando todavía, espera. Por eso nosotros estamos sentados con ¿dónde? ¿Con quién? Por eso, porque todo eso está ¿dónde? ¿Sabe cuál es mi oración? Que salga. Que salga. Escúcheme bien ahora. Pablo le tiene que hablar a estos griegos ahora. ¿Y sabe lo que le dice? No le dice que Jesús, que la gloria es un metro, un peso, una balanza, unos patrones. ¿Sabe lo que le dice? Le dice esto. Porque ustedes son cartas. Ustedes son epístolas, cartas. Y dice que somos cartas de Cristo. ¿De quién? Oh, ok, ¿cartas de quién? Yo le voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Qué es una carta? ¿Un escrito? ¿Qué más? Porque un escrito puede ser, yo puedo tomar un pedazo de papel y puedo escribir bla 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 ta 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 ta. Eso es un escrito. ¿Pero qué es una carta? ¿Un menqué? ¿Una qué? Una comunicación entre. ¿Entre quién? Entre dos personas. Que nadie vaya a un buzón a poner una carta y que es remitida a nadie. ¿Tiene que ir a quién? A alguien. Entonces yo le decía una pregunta otra vez. ¿Qué es una carta? ¿Una qué? Una comunicación entre... ¿Esa carta qué tiene adentro? Un men... Entonces mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que nosotros somos una carta, una comunicación. ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces, ¿quién es el que está mandando la carta? Yo no sé, ¿eso es lo que dice tu Biblia? Sí, eso es lo que dice tu Biblia. La tuya, la Reina Valera del 1390, qué sé yo. Eso es lo que dice. Escúcheme bien. Nosotros somos comunicaciones de Cristo. Y poseemos, si somos cartas y comunicaciones, una carta tiene que tener un men.
¿Y quién manda ese mensaje? ¿Cómo? Y dice así: somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Oh, entonces esto significa que si Cristo Jesús se quiere comunicar con alguna persona, ¿a qué manda? ¿Y quién es una carta? Entonces, ¿a quién manda? ¿Cómo? Dígame. ¿Somos nosotros una carta de Cristo? Espérate. Y la gente, y Pablo dice así: y estas cartas es conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas, la palabra no es conocida. Conocida significa conocer a través de la experiencia experimentada. Y Pablo está diciendo: nosotros somos cartas de Cristo, tenemos un mensaje de Cristo, porque Él es el que está mandando la carta. Es una comunicación a todos los hombres. Pero el problema es que los hombres las tienen que leer y la tienen que experimentar. Ay, espérese, porque ahora dice así: dice, y esta carta no está escrita en tableta, en tablas de piedra, no está escrita en un libro, está escrita en, ¿cómo? ¿Corazones de qué? ¿De piedra? ¿Corazones de qué? De carne. Es corazones de carne. Y este mensaje de Cristo Jesús, que tiene que ser leído y experimentado por todos los hombres, tiene, este mensaje está escrito en el corazón, pero no está escrito con tinta. Espérate, está escrito por el Espíritu del Dios vivo. No, espera que te lo voy a explicar. Si hubiese dicho, está escrita por el Espíritu, bueno, sí, es espiritual. Si usted hubiera dicho, está escrito por el Espíritu de Dios, muy bien, ahí está el corazón del Padre y el Padre. Pero dice, por el Espíritu del Dios, ¿qué? ¿Qué? Vivo. En otras palabras, este mensaje que está escrito en tu corazón, escrito con el Espíritu del Dios vivo, este mensaje no es un mensaje muerto, no es un mensaje estático, es un mensaje, ¿cómo? ¿Sabe lo que significa que está vivo? Que está vivo. No es un mensaje religioso, no es una lista de doctrinas, no es una lista de creencias, no es una lista. Porque yo voy a Amistad Cristiana de Puebla, sí. Ajá. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, nosotros creemos que Jesucristo, nosotros creemos en la Trinidad y creemos que Jesucristo murió por nuestro y creemos esto y nosotros adoramos a y empezamos a darle como una lista así de todo lo que creemos. Muy bien, pero eso no fue lo que Cristo escribió en tu corazón. Jesús no mandó al Espíritu de Dios vivo para escribirte una lista de doctrinas en tu corazón. Mira lo que dice Pablo, dice, nosotros somos cartas, epístolas, vivientes. Tenemos que ser experimentados, la gente tiene que leer el mensaje de Cristo, que es el, te voy a decir ya, te lo digo desde ahora, el mensaje de Cristo es la medida de Cristo, el estándar de Cristo, la gloria de Cristo, el amor de Cristo, la vida de Cristo, el poder de Cristo, la vida eterna de Cristo, la autoridad de Cristo, el dominio y el imperio de Cristo, toda la sabiduría de Cristo, todo eso, todo lo que nos has imputado, nos ha sido acreditado por gracia, porque no lo merecíamos, todo eso está escrito en tu corazón. Y está vivo, no está muerto. Nadie te tiene que orar para activarte el mensaje de Cristo en tu corazón. Nadie te tiene que echar agua, aceite, sal, pimienta, vino, Coca-Cola, qué sé yo, lo que andan tirando por ahí. Nadie te tiene que hacer nada porque esto no es activado. Esto ya está vivito y coleando en tu corazón.
El creyente, ¿sabe cómo tenemos que caminar nosotros, verdad? Siempre, todo el día tenemos que hacer. Wow, ¿qué será lo que escribió acá? ¿Y qué estará leyendo la gente de mi vida? Porque lo que Cristo escribió en nuestros corazones, escúcheme bien ahora, lo que Cristo escribió en nuestros corazones no es para guardarlo, no es para disfrutarlo cuando venimos a la iglesia, no es para regocijarnos en el Señor por el eterno peso de gloria que ha depositado en nuestras vidas. No, todo esto es para que todos los hombres, diga todos los hombres, toditos los hombres, todotes los hombres y mujeres, todo el mundo, todo. Sí, cuando nosotros decimos todo, no es todo, pero cuando Dios dice todos los hombres, es todos los hombres. Te voy a decir algo. Lo que el Espíritu Santo del Dios vivo te escribió en el corazón, dicho sea de paso, no está escrito en español. No, porque ya yo he experimentado muchas veces lo que es estar en un lugar donde la gente no entiende lo que yo le estoy diciendo. Hablan otro idioma. Y yo le oro de todo modo. Y le oro en el que venga. Si me entienden en español, le oro en español. Si me entienden en inglés, le oro en inglés. Pero ellos ni me entienden ni español ni inglés. Yo le oro de todos modos. Una vez le pregunté a Carlos Anaconda, le dije que venía de la China. Y le dije, Carlos, ¿cómo son los demonios en la China? Y me dijo, iguales que por acá. Y le digo, ¿y cómo lo reprendiste? Y lo reprendí en español. ¿Y qué pasó? Y salían igual. Yo me acuerdo una vez me llevé todo un grupo de nuestra congregación de hermanos que no hablaban en español, me los llevé y me los llevé a Sudamérica y de repente, qué sé yo, yo dije, todos los que necesitan vengan al altar y se me pasaron como, qué sé yo, como 300 personas. Y yo le dije a todos los que venían conmigo, bueno, vengan, ayúdenme a orar. Y lo primero que me dijeron, pero no hay traducción. Le dije, bueno, ustedes órenle. La primera, nunca me voy a olvidar, la primera que se sanó, la primera mujer que se sanó fue una de las hermanas del Ministerio de las Banderas que le oró, qué sé yo, le profetizó en inglés y la primera que se sanó era una mujer que la habían sacado del loquero, del hospital psiquiátrico, del maní. Y estaba parada ahí y esta, yo no sé qué idioma hablaba esta porque... Yo lo único que sé es que al año siguiente esta mujer se me apareció en la misma iglesia y me dijo, hermano David, yo soy aquella persona que usted le oró, yo no entendí nada, pero yo estoy sana. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe lo que pasa? Que cuando se te manifiesta lo que Cristo escribió adentro, esto no está escrito en español, no está escrito, está escrito con Espíritu Santo del Dios vivo. Ok, pero miren ahora, ¿entendieron todos que somos cartas? Que tenemos que ser leídas por hombres y mujeres porque te están mirando. Te están chequeando. Uh-huh. Y especialmente a todos ustedes que le han dicho a todo el mundo que ustedes son cristianos. Te están mirando doble. A ver lo que hace ese cristiano, a ver lo... Ustedes saben que aquí en Latinoamérica uno le dice, yo soy evangélico. ¡Ah, tú eres evangelista! Confunden todo, que bueno, amén. Pero miren lo que dice ahora Pablo, porque no quiero tomar mucho tiempo porque quiero hablar con ustedes. Dice que nosotros somos cartas de Cristo. Cuando Cristo quiere comunicarse con alguien, escúcheme bien, esto es bien serio. Cuando Cristo se quiere comunicar con alguien, te manda a ti. Y tú no eres el cartero, tú eres la carta. Y Pablo ahora empieza a hablar de algo. Empieza a decir que esta carta que está en el corazón escrita por
el Espíritu del Dios vivo, que tiene que ser leída. Toda la gloria del Señor, todo el metro del Señor, la medida del Señor, el peso del Señor, desde el momento que fue concebido hasta ahora, que está sentado a la diestra del trono de Dios, todo eso está en el mensaje. Te voy a decir quién lee ese mensaje rápido. El infierno lo lee rápido, porque ellos saben leer ese mensaje. Pero ahora viene lo trágico. ¿Sabe lo que dice Pablo? Pablo dice que podemos tener ese mensaje, pero podemos ponerle un velo. Como Moisés, que entraba a la presencia de Dios, al tabernáculo de la reunión. Se llamaba el tabernáculo de la reunión porque ahí Moisés se reunía con Dios. Y Dios le daba palabras, le daba mensajes, le daba instrucciones, le leía una carta, le establecía los patrones ahí en su presencia. Y cuando Dios le decía eso, claro, el rostro de Moisés, ¿qué pasaba? Brillaba, pero cuando salía, la gente no podía resistirlo y se tenía que poner un velo, un trapo, una cortinita, para que eso no se viera. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Porque Dios no quería, escúchenme bien ahora, porque Dios no quería que la gente vea algo que era pasajero. Porque lo de Moisés era pasajero. Le voy a decir por qué. Porque Moisés nunca fue transformado. Ese pasaje mismo dice que el que contempla la gloria del Señor es ¿qué? ¿Cómo? Transformado. Y Moisés nunca fue transformado, porque Moisés le iba bien, 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 bien. Pero ¿cómo terminó Moisés? No entró a la tierra prometida. No vio la promesa de Dios. No le creyó a Dios. No honró a Dios públicamente delante de la gente y se enojó y perdió el control propio y perdió los estribos y golpeó la piedra, desobedeció a Dios públicamente y Dios dijo, no vas a entrar. A pesar de que ese vio esa gloria y le tenía ese, Pablo dice, eso fue todo pasajero porque ese es el ministerio de condenación. Pero ahora Pablo dice, nosotros no tenemos este ministerio de condenación, porque esto que tenemos en nuestro corazón es el ministerio de ¿qué? Diga, de justicia, de justificación. Diga, nosotros tenemos el ministerio de lo justo de Dios. ¿Y sabe quién es lo justo de Dios? Se manifestó en la persona de Jesús. De ahora en adelante, cuando tú digas, Cristo está en mi corazón, no lo digas así nomás, porque cuando tú dices Cristo está en mi corazón, estás diciendo que todo lo justo de Dios, todo lo perfecto de Dios, todo lo glorioso de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, cuando se hizo carne, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo eso es lo que está en ti. Ese es Jesús en tu corazón. Y ahora termino porque quiero terminar con este pasaje, porque Pablo dice así. Pablo dice, hermanos, esto ya está en ustedes. Y le dice así, porque todos los que se tornan al Señor, todos los que se vuelven al Señor, ¿qué dice acá? Todos los que ¿qué? Le quiero decir el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿sí? ¿Ves? Convertir al Señor no significa convertirte, lo que tú piensas convertirte. Yo me convertí a Cristo, convertirse, ¿sabes lo que significa? Convertirse significa esto, iba caminando para allá, pegué la vuelta y ahora voy caminando para el otro lado. Una revolución
de 180 grados para el otro lado. Convertirse significa dar vuelta y mirar para el otro lado. Entonces mire lo que dice acá: todos los que pegan la vuelta y miran al ¿quién? Al Señor. El velo se te quita. Yo quiero decirte algo que compartí un poquito esta tarde. Muchos de ustedes van a decir: pero yo me convertí al Señor, yo me di vuelta y estoy caminando, estoy ahí y aleluya. Y después ahí dice: y el Espíritu, y el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu está hay ¿qué? Hay libertad. Sí, porque yo ya me convertí al Señor. Jesús está en mi corazón y yo estoy caminando y yo me convertí. Oh, espérate que te lo voy a explicar. Convertirse y contemplarlo a Él significa que te tienes que dar vuelta porque estabas contemplando otra cosa. Y ahora te estás dando vuelta y estás contemplando ¿a quién? Al Señor. Y porque estás contemplando al Señor, ahora estás experimentando ¿qué? ¿Li qué? Y usted va a decir: pero yo no soy un idólatra. Te voy a decir lo que muchos de nosotros en esta noche estamos contemplando. Te lo digo. En cambio de contemplar a Jesús, en cambio de contemplar a lo que Él escribió en nuestros corazones, ¿sabe lo que estamos contemplando? Estamos contemplando a moi, a yo, a moi en francés. Estoy contemplando a mi ombligo. Estoy contemplando al yo. Me estoy contemplando a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque tengo una lista así, porque yo soy así, porque yo soy asá, porque me falta esto, porque me falta el otro. Señor, ayúdame a mí. Señor, cálzame a mí. Y porque yo, Señor, y levantamos al yo como un ídolo. Y Dios dijo: no pondrás ninguna imagen delante de mí. He traducido al hebreo, significa: no pondrás nada delante, entre mi rostro y tu rostro. Y muchas veces nosotros ponemos a yo en medio de nuestra relación con Dios, porque estamos todos preocupados por moi, centralizados en yo. Y no te estoy hablando, no me estoy burlando, pero ¿sabes por qué centralizados desde el yo? Porque estamos escuchando a espíritus acusadores, estamos escuchando a espíritus atormentadores que nos vienen y nos vienen con resentimiento. Resentimiento. Re significa repetir, sentimiento significa sentimiento. El resentimiento significa el continuo repetir del mismo cuentito. Y por eso Él siempre te viene, no quiere que tú vuelvas al Señor y que lo contemples a Él. Él quiere que tú te quedes ahí y que te mires al ombligo y que te mires todas las fallas que tú tienes y todos los problemas que tú tienes y cuánto te falta y cuánto esto, y que Dios debe estar muy preocupado por ti. Permítame decirte que Dios no está ofendido por tu pecado. Si Dios tendría que estar ofendido por tu pecado, Dios viviría 24 horas al día, 7 días ofendido continuamente, porque todos sus hijos están pecando. Tu pecado no ofende a Dios. Tu pecado no le hace daño a Dios, tu pecado te hace daño a ti. Y Dios, cuando me ve pecar, no se ofende, me tiene compasión y misericordia. Eso es lo justo de Dios. Una vez fui a una iglesia y había una hermana cantando y yo llegué tarde. Y cuando yo llegué, se subió esta hermana cantando y empezó a cantar un coro, un especial. Me tuve que pedirle al Señor que me dé dominio propio, porque el siciliano de adentro se me quería manifestar. ¿Sabe por qué? Porque esta hermana empezó a cantar: no hagas más llorar a Dios. Era todo un himno misionero, que porque nosotros no estamos mandando misioneros al campo misionero, al África, a la China, que Dios está llorando. Dios no está llorando. Si yo no voy, manda otro.
Y, está, y sabe lo que me está diciendo. Si tú no vas, tonto, te la perdiste. Que vaya el otro. Una lágrima cayó del cielo. No la bajé porque Dios me condenó. Aleluya. Pero tenía ganas de bajarla así de los pelos. Porque, ¿sabes por qué? Porque continuamente, ¿sabes de quién es esa mentira? Esa mentira es del puro diablo. Jehová se está riendo desde los cielos. Hay gozo, alegría, hay plenitud de gozo a su diestra. Aleluya. Dios está, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Él está contento? ¿Sabes por qué Él está contento? Pregúntame por qué Él está contento. Porque Él no está viendo lo que está pasando hoy. Él está viendo el fin. Entonces Él está contento porque Él ya conoce el fin de todas las cosas. Yo no lo conozco, por eso me deprimo. Pero Él conoce el fin de todas las cosas. Y Él por eso está gozoso y alegre. Y nosotros estamos continuamente viéndonos en el ombligo, analizándolos. Yo soy un pecador, estoy salvo. Y en ese momento pierdo mi libertad. Y la carta de Cristo en mi corazón no se manifiesta. Y estoy caminando y en cambio de contemplar la gloria del Señor, en cambio de contemplar la medida del Señor en mi corazón, la gloria, la excelencia, el amor, todo lo que ha sido acreditado a mi cuenta, que ya yo lo tengo, no lo voy a recibir por cucharaditas, lo tengo todo. Estoy escuchando una voz del engañador, del categoros, del acusador que me está diciendo: mírate, mira cómo eres. Y ando en condenación, el ministerio de condenación. Y uno dice: ¿y por qué no se manifiesta la gloria del Señor? Y porque andamos todos con velos. ¿Qué velos, hermano? Y velos de que nos estamos condenando. Velos que tenemos autoamarguras, autocondenación, auto-odio. Nos odiamos, nos despreciamos. A mí Dios me trató bien fuertemente no hace unos meses atrás, porque cuando estamos así nos hacemos todos los falsos humildes. Falsa piedad, falsa humildad, falso perfeccionismo, falsa santidad. Y viene alguien y te dice: hermana, qué lindo, qué bendición es su vida. Ah, no, yo no soy. Toda la gloria para Dios. Falsa humildad. Ahora cuando alguien me dice: qué lindo, una bendición, hermano, gracias. Gracias. Y después me voy por allá solo y le dije: Señor, lo que me dijo aquel hermano, para ti toda la gloria y la honra. Pero yo recibo, hay que recibirlo, porque si no soy un falso humilde. Y nosotros caminamos en ataduras y caminamos con velos religiosos, velos de orgullos, velos de condenación, velos de amargura, velos de celos y envidias. Usted va a decir: yo no soy celoso y tampoco soy envidioso. Hermano, hermana, ¿quiere que te la define? ¿Te lo defino? Ajá. Si tú no te alegras y tú no celebras la bendición y el éxito de tu hermano, eres un celoso y un envidioso. Si tú no celebras y no te alegras y no pegas un grito al cielo y no haces una fiesta en tu corazón cuando un hermano es usado por Dios, cuando tiene talentos, y a lo mejor tiene más talento que, si tú no lo celebras, eres un celoso y un envidioso. Y los celos y la envidia vienen de Satanás. Y el celo y la envidia es una manifestación es una manifestación de la naturaleza satánica en tu vida. ¿Cuántos quieren que el diablo se te manifieste? No seas celoso y envidioso. Escúchame bien. ¿Sabes lo que Dios, el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida? Te puedes poner de pie. Mira, yo te puedo venir a predicar un mensaje y te puedo gritar y te puedo emocionar y puedes salir de aquí volando, flotando en una nube, en la estratosfera. Pero ¿sabes qué? Si sales todo lleno de emoción,
la emoción te va a durar 24 horas y te vas a olvidar hasta de lo que se predicó. Pero ¿sabes lo que te vengo a decir en esta noche? Te vengo a decir que Dios, el Padre, ya te ha dado todo lo que tú necesitas. ¿Sabes lo que Él te ha dado? Él te ha dado a Cristo. ¿Sabes lo que significa que te ha dado a Cristo? Que Cristo está en tu corazón. No significa simplemente que Cristo es el Salvador, que te salvó de tus pecados y te da vida eterna. No. Él te ha dado el todo en Cristo. Te ha dado todo. Te ha dado todo lo que pertenece a la vida de Dios, a la deidad de Dios, a todo el carácter divino de Dios. Te lo ha dado todo. Esa es la justicia de Dios. Te ha dado toda la medida de Dios, el peso de Dios, el patrón de Dios, todos los juicios de Dios, todo lo justo que es justo de Dios, ya está acreditado en tu cuenta, está escrito en tu corazón, está escrito con espíritu del Dios vivo que nunca va a ser borrado. Una enfermedad del corazón no te lo va a borrar, un cáncer del corazón no te lo va a borrar, no hay arma forjada para borrarte ese mensaje está escrito por el dedo de Dios y está escrito con espíritu del Dios eterno, el Dios viviente, es la vida de Dios. Pero ahora, yo quiero que cierres tus ojos. Y yo no te voy a pedir algo que yo no hago. Yo lo hago. Porque la única razón de que todo esto no se manifiesta en nuestras vidas, porque los velos cubren el mensaje, cubren el corazón. Y hay celos y envidias en nuestros corazones. Te voy a decir quiénes son los más que sufren con celos y envidias. Se lo digo ya rápidamente. ¿Sí? Los que más sufren con celos y envidias son los que se suben al púlpito. Son los que están en el ojo público. Son los que son atacados por un espíritu de competencia y comparación. Porque el celo y la envidia se manifiesta por ese lado. Escúcheme bien, si nosotros estamos cantando muéstrame tu gloria, nos tenemos que asegurar a todos que están aquí en ministerio, todos los que están sirviendo a Dios en algún tipo de ministerio, todos los que están en el ojo público, cuidado, no puede haber celo y envidia. No podemos ser celosos de otra persona, del talento de otra persona, de la gracia de otra persona. Al contrario, tenemos que celebrarlo, tenemos que celebrarlo y tenemos que presentarlo y tenemos que hacer todo un lío y toda una alegría sabiendo que Dios ha dado un favor y una gracia a esa persona. Si no, el velo está en mi cara y no va a haber gloria. La puedo cantar mil veces, pero no va a haber gloria porque hay velo. Yo sé que los que predican y enseñan son los número uno, los víctimas número uno de esto, de velos, velos de miedo. Te voy a decir cuál es el miedo que nosotros siempre estamos peleando, todos los que están ministrando aquí. ¿Sabes cuál es el número uno? ¿Sabes cuál es? El temor al hombre. ¿Me recibirán? ¿Me aprobarán? ¿Le gustará lo que estoy diciendo? Y eso te ata y te pone un velo y la gloria del Señor no se puede ver. Porque el temor al hombre, el temor a la aprobación. ¿Y sabe lo que produce el temor al hombre? El espíritu de rechazo. Y ese es un velo y la gloria del Señor no se puede manifestar. En tu familia, en tu vida cotidiana, ¿sabes qué? Ahí se puede manifestar tan fácil la amargura. Porque si vas a vivir con otro ser humano, el otro ser humano tarde o temprano te va a ofender. Y ahí es donde puedes o perdonar o retener eso. Y esa falta de perdón se va a transformar en una amargura. Y esa amargura va a ser un velo en tu rostro. Y no se va a ver la gloria del Señor en tu rostro. Estoy muy serio en esto. Esto es un mensaje muy serio. Porque Dios quiere manifestar su justicia y la justicia se manifiesta en corazones libres, en corazones sanos. No es simplemente fe, es simplemente libertad. Es la libertad de caminar
en la sanidad y en la plenitud de Cristo en mi vida. Si vas a vivir, vas a experimentar rechazo en tu familia, vas a experimentar rechazo en tu trabajo, vas a experimentarlo, pero tienes una opción: o ofenderte y quedarte con un velo en la cara para que la gente no vea, o decirle a todos los que te ofendieron: escúcheme bien, yo soy un cristiano, yo soy inofendible. Oh, te lo digo, ¿quieres que te lo diga? Nosotros los cristianos no tenemos el privilegio y el derecho a ofendernos. El que se ofendió tiene un velo. Porque el creyente no se puede ofender. Porque el creyente apenas es ofendido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Per qué? ¿Qué hace? Perdona. Yo soy inofendible. ¿Sabes lo que va a pasar en tu trabajo cuando alguien te ofende y tú le dices: yo? No, yo soy inofendible. Tú, no hay nada que puedas decirme, no hay nada que puedas hacerme para ofenderme. ¿Sabes qué está saliendo ahí? La gloria del Señor. Bueno, ya te tiré demasiados sablazos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ora conmigo, Espíritu Santo. En voz alta, por favor, Espíritu Santo. Yo te doy libertad para que hables a mi vida. Tú eres el único que conoces mi situación. Espíritu de Dios, yo no quiero velos en mi vida. Quiero mirar al Señor con cara descubierta. Quiero ser transformado de gloria en gloria. Espíritu Santo, muéstrame tu verdad acerca de mi corazón. Muéstrame si hay amarguras, autoamarguras, celos y envidias, temor y miedo, rechazo, incredulidad, ocultismo. Muéstrame si estoy ocultando cosas en mi vida, si tengo altares ocultos en mi vida. Muéstrame esta noche. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Ahora diga: Espíritu Santo, muéstrame tu verdad acerca de mi corazón. Te doy libertad para que lo hagas en el nombre de Jesús. Ahora, por un minuto, quédese en silencio y espere que el Espíritu Santo de Dios le hable. Expande. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miren, quiero decirle algo. En la Biblia, siempre se comparten temas básicos: la salvación, esta es una, la justificación, la justicia de Dios, varios temas, pero no siempre están explicados de la misma manera, no siempre están ilustrados en la misma manera. Ayer por la mañana, al mediodía, cuando yo compartí con ustedes lo que es la justicia de Dios, traté de encontrar una manera fácil, una manera ilustrada de cómo entender la justicia de Dios. Y Dios en el viejo pacto, en el viejo testamento, donde Él no puede hablar con el pueblo de Israel, no puede hablar con verdades, con sustancia, no puede hablar con verdades intangibles, tiene que darle. David Greco, conferencista internacional, que viaja por todo el mundo exponiendo la palabra de Dios con una gran unción, revelación y poder. Señor, gracias por todo lo que tú has dado,
todo lo que tú has derramado sobre nosotros, todo lo que has manifestado en nuestras vidas y todo lo que está en forma de semilla que va a producir fruto al 30, al 60 y al 100%. Yo declaro, Señor, que todos estos congresistas son terreno bueno. Terreno bueno, y van a producir fruto, porque esta palabra no va a volver vacía, va a venir con muchos frutos para la honra y para la gloria del Señor. Amén, amén. Yo quiero que abran sus Biblias en segunda de glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? Diga, de justicia o de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Y yo quiero leer las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Comenzando del versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.